PP por Gran Canaria. Señor Ramos, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cuál es el problema que plantean los menores no acompañados? Cuéntenos. Bueno, como bien has dicho, has hecho un fantástico relato y me alegra además saber que una persona como tú de la península y un medio de comunicación como es este, que no está en Canarias, sino que está en la península, pueda contar tan perfectamente como tú has contado el problema que tenemos con la inmigración en Canarias. Efectivamente, tenemos un grandísimo problema y por eso en la ponencia que ahora mismo está en marcha y después de verano ya hará un año en donde hemos puesto en marcha esa ponencia, y tengo que denunciar desde aquí que una ponencia dura aproximadamente unos 6 meses y hemos tenido que pedir una prórroga porque el Partido Socialista lo está intentando alargar lo máximo posible porque no le interesa para nada hablar de este asunto. Nosotros lo que hemos hecho es que, bueno, hemos asistido a las 33 comparecencias que hemos tenido en el Senado sobre expertos en la materia. Y después hemos tenido sesiones de trabajo sobre documentos para crear esa ponencia que después se tendría que convertir en ley, ¿no? Es el preámbulo, digamos, el preámbulo de los trabajos de una ley, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos propuesto después de recibir un documento absolutamente nefasto del Partido Socialista, en donde creemos que no lo han trabajado bien y que además, en fin, parece ser que quieren convertir a Canarias en una Lampedusa y quieren convertir a Canarias en una cárcel de inmigrantes, nosotros nos oponemos frontalmente. Y contestando a tu pregunta sobre los menores inmigrantes, claro que son un problema social. Hay que decir, para no hacer demagogia con el asunto, de que no todos estos menores son problemáticos, son una minoría, pero esta minoría hace muchísimo ruido y muchísimo daño a nuestra imagen en Canarias, como puede ser, por ejemplo, el turismo. Hablabas antes de la consejera Noemí Santana, que es la consejera de Podemos dentro del gobierno de Canarias, que hay que decirlo claramente, es una incompetente, es la persona, la política más incompetente que ha aparecido en un gobierno de Canarias, porque esta señora es la responsable de que, por ejemplo, en Gran Canaria, en Puerto Velo, se hayan cometido actos violentos, violaciones y ataques a los monitores, en donde se ha denunciado y se ha conseguido que ese centro cierre. Pero es que hemos conocido que también en Tafira, que es un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, la fundación que llevaba Puerto Velo ha abierto también un chalet en donde se están cometiendo actos parecidos y Noemí Santana no hace nada, pero es que hemos descubierto, gracias a un medio de comunicación por todos conocidos, OK Diario, que detrás de esa fundación hay una persona que está vinculada al partido Podemos. Por tanto, yo creo que la consejera tendrá que dar explicaciones y buena cuenta de todo esto en el Parlamento de Canarias, en una comisión de investigación que el Partido Popular va a pedir. Y nosotros en esa ponencia que te explicaba, lo que hemos pedido es abrir la legislación sobre los menores y que esos menores no acompañados que llegan a Canarias, si sus padres están localizados, que además muchos de ellos sabemos que están localizados porque hay números de teléfono y además esos propios padres mandan a estos centros paquetes para sus hijos, estos menores tendrán que ser repatriados de manera urgente con sus padres. Y esto, que la izquierda se le llena la boca de que esto es poco humanitario, ¿qué hay más humano que devolver a estos menores con sus padres? Pero parece que el Partido Socialista se niega a regularizar esa situación, no a regular esa posibilidad. ¿El qué, perdón, Javier? Que el Partido Socialista se está negando a aceptar esa propuesta que ustedes hacen de devolver a los menores en caso de tener identificados a los padres. Bueno, de momento ese documento de mínimos que nosotros le hemos mandado al Partido Socialista, que ya va para 2 meses, no nos han contestado. Y yo creo que no nos han contestado porque no quieren hacerlo y no quieren ponerse de acuerdo con el Partido Popular. Simplemente yo creo, sinceramente, que es una medida absolutamente razonable en donde prácticamente yo creo que la mayoría de la sociedad canaria está de acuerdo con esto, pero, como ya digo, el Partido Socialista se niega a contestarnos y esperemos que en septiembre, que se reanudan los trabajos de la ponencia, esperemos que acepten este acuerdo de mínimos, que además te digo que en ese acuerdo de mínimos hemos puesto que el ministro Escrivá no puede haber construido en Canarias 7.000 plazas para inmigrantes, porque esto es
inaguantable y Canarias no puede más. Canarias no tiene esa capacidad de acogida y por eso en ese documento hemos puesto que esas plazas tienen que ser un máximo de 1.500 porque, insisto, Canarias no tiene esa capacidad. Señor Ramos, sin embargo, lo que los socialistas están proponiendo en ese documento que usted consideraba inaceptable es algo así como un efecto llamada para que vengan más, porque creo que proponían reducir el tiempo de residencia para conseguir la nacionalidad o incluso proponer que pudieran votar en elecciones españolas a pesar de no contar con la propia nacionalidad. Efectivamente, es un documento que está lleno de cosas asombrosas, de que yo creo que incluso además los que lo han redactado no se han leído los protocolos de la Unión Europea y la ley de extranjería que ahora mismo está en vigor. Por tanto, no entendemos nada. Nosotros lo que hemos decidido, Javier, con ese documento es enmendarlo a la totalidad. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de septiembre, ofrecer un acuerdo de mínimos y ofrecer, por supuesto, un documento íntegro en donde si no acepta el Partido Socialista, nosotros filtraremos a la prensa ese documento, porque lo que sí hace el Partido Popular es hacer su trabajo. Aprovecho, Javier, para decir que yo lamento profundamente, sinceramente, que el partido Vox nos deje solos al Partido Popular en esta ponencia, que tiene representación en esta ponencia y deja siempre la silla vacía. De 33 comparecencias, solamente acudieron a dos o a tres, recuerdo, y no han acudido a las sesiones de trabajo del documento. Lo lamento porque el centro-derecha se tiene que unir contra todo esto y el centro-derecha tiene que enmendar al Partido Socialista. Y yo invito a que Vox recapacite sobre este tema y vuelva a la ponencia de inmigración para que así el centro-derecha tengamos un espectro más grande para poder hacer frente a todo esto. Esto es un caso, una cosa muy seria. Como bien decías al principio y lo relataste muy bien, ha llegado un 159% más de inmigración a Canarias y el año pasado terminó el año con 23.000 llegadas. Y hay que decir que cuando gobernó el Partido Popular es que las llegadas eran 470 personas al año de media durante los 7 años del Partido Popular, el último gobierno del Partido Popular. Por tanto, no se está haciendo nada. Y yo esta mañana le llamé sin vergüenza al ministro Marlaska en un medio de comunicación porque ¿cómo es posible que el ministro Marlaska vaya a Canarias la semana pasada a inaugurar una comisaría y no haya puesto encima de la mesa soluciones para que estas llegadas de manera masiva de pateras se frenen en Canarias? Cuidado, porque es que ahora el presidente del gobierno se va de vacaciones, como el año pasado, a Lanzarote, al Palacio Real de la Mareta, sin ni una sola solución. Y entonces, los canarios llegamos hasta un punto, pero queremos que se nos respete, por lo menos que se nos respete lo mismo que se les respeta a la península. Pues entre los problemas que ha planteado la pandemia, el hecho de que muchos inmigrantes irregulares fueran alojados en hoteles causando un gran escándalo, el hecho de que hayan deambulado a sus anchas también por algunas calles de Tenerife o de Gran Canaria causando perplejidad entre la gente, y que ahora entramos en verano, que es la época en la que mayor cantidad de cayucos y pateras alcanzan las costas, hasta que se reanuden las sesiones de estas sesiones en el Senado sobre el tema de inmigración, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí, pueden pasar muchísimas cosas, y además yo te adelanto que el año 2021 va a terminar peor que el año 2020 y vamos a superar, lamentablemente, la cifra de 23.000 llegadas. De eso no me cabe a mí la menor duda, porque ya tenemos un 159% más, como hombre, hemos dicho. Si llevamos solo medio año y ya tenemos 15.000, pues está claro que por lo menos 30.000 se van a alcanzar cuando acabe el año. Está clarísimo, pero es que además yo tengo que denunciar públicamente que el gobierno de España se salta el mandato de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados y del Senado sistemáticamente, porque hay una moción presentada por el Partido Popular para que el radar CIBE de Lanzarote quedara instalado en un plazo máximo de 6 meses, que el gobierno del Partido Popular compró por valor de 6 millones de euros y que por la moción de censura no pudimos instalar, y estos señores llevan con ese radar de la Guardia Civil en un almacén en Lanzarote durante ya más de 3 años. Por tanto, quiero decir que esto es una vergüenza, que esa moción a la que he hecho referencia caducó en abril, que el propio secretario de Estado de Seguridad, a mí en el Senado,
se comprometió conmigo a que ese radar quedaría instalado en un breve espacio de tiempo, y eso fue en abril, y estamos ya a puerta de agosto. Lo recuerdo, don Sergio, tuvimos ocasión de hablar de ese radar cuando usted le exigió al ministro que lo instalara, y ahí sigue, empaquetadito en el almacén de Lanzarote. Efectivamente. Y a ver cuánto tiempo seguirá ahí. Don Sergio Ramos Acosta, senador del PP por Gran Canaria, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Muchas gracias. Un saludo. Don Paco.